Laster bidean izango ditugu, etxera bidean. Lasterketa bat izango den heinean, lasterrek informazio ematen du. Aldi berean, lasterbidea atajoa da, bidezidorra. Eta azkenik, eta batez ere, presoak lasterbidean izatea espero dugulako, laster etxera herrira bidean alegia. 2013ko ekainak ian, Oiartzunen izango da. Animo eta parte hartu Euskal Herri mailako presoen eskubideen aldeko lehenengo lasterketa itzelean. Bi ibilbide, txikia eta handia, izango dira. Ahoz aho eta erriz erri preso eta ieslari guztien inguruak mugitu. Eta bakoitzeko bi korrikalari Oiartzunera eramatea izango zen gure nahia. Euskal Herri guztia bertan elkartuz. Parte hartzeko, izen emateko eta datu osoak ikusteko, lasterbidea.com web orrian. Egun osoan, ekimen desberdinak izango dira. Goizean, etxerateko ekitaldia eta gero bazkari popularra izango dira. Hemendik, zelide eta laguna parte hartzeko deia zabaltzea nahi dugu. Nahi dugu egin, ekimen zoragarria gauzatzeko. Por otro lado, Oroitz Alegi, preso antiguotarra, sigue sin tener oportunidad de ver, sigue sin poder coger en sus brazos a su hijo Ayur, que nació hace 9 meses y que actualmente se encuentra con Liaki, su amacho, en la cárcel de Aranjuez. Después de varias peticiones de traslado de un auto cruel contestando a sus recursos, esta semana ha logrado tener una videoconferencia con su mujer y a través de la cámara conocer por primera vez a su niño. Está todavía a la espera de cuándo darán el permiso para verle y cuándo llegará el traslado, aunque en la prisión le aseguran que están haciendo lo posible. Mientras tanto, sigue el sufrimiento diario para él y para toda su familia. Viajar se va convirtiendo cada vez más difícil para sus aitachos, que han visto a Yur una vez, y sobre todo para su amacho Rosa, que como todos sabemos no se encuentra bien de salud. Todos los días tiene presente que a su hijo no le dejan ver a su niño y pasa muy malos ratos. Todos los familiares de presos y presas y exiliadas vascas sabemos cómo empeñan en dar una vuelta de tuerca más para hacerlo sufrir día a día. Y en Donostia tenemos hoy mismo un ejemplo claro de ello. Ánimo, sale guitarrán, eta besar cada bat. Mila esker, elkaratzera zera, etorri zarete guztioi. Euskal preso, ieslari, errefuxiatu eta deportatua, etxera. Gabon denari.